Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del ciclo de conferencias intitulado Historias de la Conquista, la Invención de la Nueva España. En esta ocasión nos acompañará la doctora Clementina Backtok para impartir la conferencia Mesoamérica en el momento del contacto. La doctora Backtok es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigadora de la Dirección de Estudios Históricos de LINA, profesora de la licenciatura y del posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras, además de ser una gran, gran conocedora de la cronística de tradición indígena elaborada a partir del siglo XVI y, por supuesto, de ese mundo náhuatl de la segunda mitad del siglo XV y de principios del siglo XVI. Es autora de numerosos artículos de investigación, de textos de divulgación, de libros coordinados tanto en México como en otros países latinoamericanos y, por supuesto, es una de las grandes conocedoras de ese mundo indígena al cual pues, los españoles van a conocer a partir de 1519. Por lo tanto, creo que no habría persona más idónea para acompañarnos en esta jornada y que nos cuente un poquito sobre cómo estaba Mesoamérica en ese momento del contacto, inclusive que nos cuente si el concepto de Mesoamérica sigue siendo vigente ahora en el siglo XXI o no, porque uno de los grandes problemas es cómo denominar a estas tierras, esta tierra firme que reconocieron los castellanos a partir de 1519. Así que sin más, le agradezco muchísimo, doctora Backtok, por su asistencia, por acompañarnos en este curso y le dejo a usted la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ríos. Es para mí un enorme placer poder nuevamente compartir con usted y también con la Universidad Nacional Autónoma de México este curso tan importante en un año también tan relevante como es el año, un año lleno de conmemoraciones. Conmemoraciones que no son menores, que son muy importantes, que estamos en este momento llevando a cabo desde hace 3 años, donde la UNAM, como siempre, ha liderado diferentes debates, discusiones, polémicas también, y que nos permite entrar en una serie de riquezas para también transitar nuevos caminos hacia el conocimiento. Entonces es para mí una gran oportunidad poder compartir con ustedes una serie de reflexiones, no solamente datos técnicos o datos, quedarnos nada más que en datos históricos, sino reflexionar sobre este mundo mesoamericano, como bien lo planteaba el doctor Ríos, que genera tantos ruidos, tantos malestares a veces para muchos de nosotros, de los investigadores, en torno a una categoría que en un ratito voy a plantear y voy a comentar en torno a ella, pero que sin lugar a dudas la seguimos utilizando, no solamente en los libros de texto, sino en nuestras propias investigaciones, tanto desde el mundo histórico, el mundo arqueológico y el mundo antropológico. Entonces, no me queda nada más que agradecer e invitarlos a que nos acompañen este ratito en este programa especial donde nos acerca y es una forma de también generar conocimiento, difundir el conocimiento que siempre lo ha liderado y siempre en este sentido nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México es pionera. Entonces, dicho esto, quiero empezar con ustedes a compartir una serie de problemas que no son nada menores. Vamos entonces a compartir y me parece que también es la idea ver muchas imágenes que nos permiten nada más ni nada menos hacer más rica las propuestas que comparto con ustedes, que vamos a escuchar, que voy a formular y que sin lugar a dudas son imágenes que como ustedes podrán ver ayudan muy, 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 muy claramente a visualizar como otro soporte, como otra lectura, como otro apoyo, muchas de las ideas que voy a compartir con ustedes el día de hoy. El modelo de superárea cultural, y esto es todo un tema, ¿no? O sea que estoy hablando a nivel teórico. El de superárea cultural es una definición, es una categoría que va a ser denominada y muy cercana
para plantear qué es Mesoamérica, ¿sí? Es una super área cultural que va a ser esta categoría creada o formulada en 1943 a partir de unos años anteriores que se había realizado este gran congreso americanista, un congreso americanista que se crea, ¿sí?, a fines del siglo XIX, pero que hasta el día de hoy se lleva a cabo, todavía sigue vigente, algunas veces las sedes en Europa, otras veces las sedes en América, va rotando los lugares sedes, pero que sin embargo en 1943, sí, nada más ni nada menos que el gran estudioso alemán, pero que residía en nuestro país, estoy hablando de Paul Kirchhoff, va a ser el responsable, el que va a encabezar una comisión para definir qué era esto que hasta 1943 se hacía referencia de el México antiguo. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque la década de 1940, para la antropología, la arqueología y la historia en México, ya tenemos, gracias a la creación de la Sociedad Mexicana de Antropología, liderada en ese momento nada más ni nada menos por don Alfonso Caso, la necesidad de acotar, de referir qué es esto del México antiguo, cuál es el territorio, cuáles son los pueblos, cuáles son las lenguas, una preocupación que también está contextualizada en problemas inmersos en otras sociedades antiguas, por ejemplo, en Europa, específicamente en torno al Imperio Romano, específicamente en las polis griegas o la propia Mesopotamia. Esto es algo interesante porque precisamente es en la década de los 40 donde los estudiosos mexicanos, en muchos casos antropólogos, arqueólogos e historiadores, y quiero permitirme con ustedes compartir que en ese momento, en esa temporalidad, esta división que hoy existe y que son carreras diferentes, no existían como tal, sino que muchos de esos arqueólogos que hoy conocemos también eran historiadores o también eran antropólogos o etnólogos. Esto nos hace mucho más rica la visión que podemos tener en torno a estos padres putativos mesoamericanistas, ¿sí? ¿Cómo inicia el concepto de Mesoamérica? Vuelvo a insistir, es por parte una propuesta teórica, e insisto en subrayar esto, es una propuesta teórica en un texto que él formula en 10 cuartillas, simple 10 cuartillas, pero que hasta el día de hoy sigue vigente, donde propone a partir de un estudio etnolingüístico, es decir, a partir del estudio de las 16 familias lingüísticas que él encuentra en ese momento en nuestro país, como uno de los elementos para formular esta propuesta de super área cultural mesoamericana. Como yo comentaba, la propuesta no solamente consistió en delimitar un territorio a partir de la composición de las familias lingüísticas originarias, sino también la identificación étnica de los grupos poblacionales y de la presencia o la ausencia de determinados rasgos culturales. Como ustedes pueden ver las imágenes, tenemos un mapa, ¿no?, que nos puede acercar, ¿no?, a cuál es el territorio que se delimita en torno a Mesoamérica y que comparte, que no es el día de hoy, la charla del día de hoy, con otras dos superáreas culturales, que es Oasis América y Árido América, ¿no? Pero hoy vamos a referirnos nada más que a Mesoamérica. Y también podrán ver una foto magnífica del doctor Paul Kirchhoff, ¿sí?, una foto de la época, que lideró esta comisión y que llevó a cabo esta propuesta teórica. Sin embargo, debo advertir que desde hace unas décadas, yo diría 3 décadas, 4 décadas a lo sumo, especialistas tanto de la UNAM como del INAH, como del CIESAS, diferentes instituciones de la República Mexicana, pero también en el exterior de nuestro país, han encontrado en este modelo un terreno fértil para realizar críticas, para criticarlo, y también como un espacio común, diríamos, para el diálogo con quien entre las diferentes ciencias, algo que nos llama la atención, que nos parece pertinente, y que sin lugar a dudas
uno de nuestros mayores exponentes en torno a estas críticas, a estas nuevas sugerencias, es el doctor Alfredo López Austin, uno de nuestras estrellas en la UNAM, creador de cátedras, creador de líneas de investigación, de publicaciones varias, de impacto nacional e internacional. El doctor Alfredo López Austin ha generado nuevas lecturas en torno a este mundo mesoamericano. Pero si hablo, me refiero al doctor Alfredo López Austin, también debo referirme a otros de sus compañeros que este año nos ha dejado, pero que también contribuyó a una serie de discusiones. Estoy hablando del doctor Víctor Castillo Farreras, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y también pionero en todos los trabajos en torno a traducción de la lengua náhuatl. Y no puedo obviar, no debo obviar a una de nuestras grandes figuras nacionales e internacionales. Estoy haciendo referencia al doctor Miguel León Portilla, que también no solamente aportó a nuestra universidad, sino a los estudios mesoamericanos, esta idea magnífica, hoy discutible, pero magnífica en torno a la filosofía náhuatl. Entonces, vuelvo a decir que lo que tenemos aquí en torno a esta categoría es en este momento un lugar fértil para hacer críticas, no solamente a esta propuesta que nos hizo Paul Kirchhoff en 1943, sino un espacio común para el estudio de los fenómenos humanos que tuvieron lugar en espacios geográficos determinados. Es en este sentido que yo quiero iniciar esta plática con ustedes para poder encuadrar, porque muchas veces hablamos de Mesoamérica o nos referimos al mundo mesoamericano sin reflexionar de dónde viene esta palabra, de dónde viene este concepto, quién la creó, qué es lo que está generando o qué generó en su época y qué está generando en este momento. Más allá de las críticas, el día de hoy seguimos definiendo a este territorio que comparte una tradición común, que comparte una historia común, como Mesoamérica, y esa Mesoamérica compuesta por áreas culturales. Y esto es muy interesante, es decir, una subárea que está compuesta por áreas. Por eso, a continuación, exploraremos, ¿sí?, el momento anterior a las múltiples avanzadas de conquista de los ejércitos castellanos en esta área mesoamericana. Yo compartiré en el día de hoy, digamos, lo que denominamos o caracterizamos fundamentalmente como el periodo como posclásico, lo que denominamos como el posclásico. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto del posclásico? Esto tiene que ver con las cronologías, es decir, con las temporalidades que siempre están presentes, no solamente para los historiadores, sino para diferentes estudiosos del área. Y el posclásico, que lo podemos delimitar con un aproximado que iría del 900 al 1521 aproximadamente, siempre después de Cristo, ¿sí? Y tenemos, ¿sí?, una certeza, que el posclásico cierra en 1521, y esto no es casual. Este año estamos conmemorando la caída de Tenochtitlan, precisamente, ¿sí?, a partir de la caída de Tenochtitlan. 1521 es la fecha que nos da certeza, mientras que el 900 después de Cristo puede cambiar según cada área cultural que comparte la superárea mesoamericana. Pero tenemos un consenso en postular que este posclásico, un posclásico tardío, nos dirían los arqueólogos con mayor claridad, con mayor definición aún, nos permite ubicar el tiempo y el espacio de una caracterización cultural, ¿sí?, importante, y que aparte también nos permite sostener principios teóricos controversiales, y que está sujeto también esta cronología a nuevas críticas revisionistas que parten, y esto me parece que es algo importante con ustedes compartir, no solamente cómo discutimos cuestiones teóricas en torno al concepto de Mesoamérica, sino a la propia temporalidad. Es decir, estas nuevas críticas revisionistas que estamos realizando, partimos de reconocer en primer lugar la pluralidad cultural de nuestros pueblos. También acá quiero ser cuidadosa, porque cuando hablamos de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, hay una
vertiente antropológica, donde plantea el concepto de pueblos originarios. Y en este sentido me remito a los trabajos clásicos de otro gran doctor del Instituto de Investigaciones Antropológicas, estoy hablando del doctor Andrés Medina, que ha trabajado en torno al concepto de los pueblos originarios, específicamente al sur de nuestra Ciudad de México. Pero también algo que estamos reconociendo es la identificación histórica de los territorios que se habitaban en esta Mesoamérica, así como en la consideración de múltiples y muy complejas variables en torno a sus modelos de gobierno y de subsistencia. Es decir, cómo antes de la llegada de los hispanos a esta tierra, cómo se organizaban estas sociedades, cuál era su organización no solamente política, sino económica, social, simbólica, religiosa, entre otras variantes. Por cuestiones de espacio, este día de hoy, yo tan solo me voy a enfocar en tres grupos de tres áreas geográficas que componen la superárea mesoamericana. Es una selección para poder detenernos de manera mucho más grata, de manera mucho más amable con todos ustedes, y por eso he elegido, en primer lugar, abordar con ustedes algunas caracterizaciones en torno a los conocidos mexicas tenochcas del altiplano central. En segundo lugar, hablaré de los múltiples centros urbanos de lo que denominamos como el área maya. Y en tercer lugar, ¿sí?, referirme específicamente a este grupo purépecha y no tarasco. Purépecha, esto también es importante, si bien en las fuentes aparece de manera tardía el concepto de tarasco. Tarasco es la denominación que realizaban los mexicas tenochcas a este grupo, hoy ubicados en el actual estado de Michoacán, pero correctamente debemos referirnos a ellos como los purépechas para el área de occidente, ¿sí? Entonces voy a ubicarme en tres áreas diferentes y vamos a trabajar con ustedes de tres lugares y de miradas diferentes con grupos diferentes. Entonces, lo primero que diría para acercarnos a hablar del altiplano central es sobre esta tradición de los nahuas tenochca y un breve recuento para hablar al respecto. Como ustedes pueden observar, tenemos aquí una lámina maravillosa que es la lámina número uno, que nos está registrando en otro tipo de soporte una historia en torno al punto de origen, a la salida, ¿sí?, un poco respondiendo a una narrativa mítica, la historia mítica mexica-tenochca, en torno a su salida de Aztlán, Chicomostoc, Teoculhuacán. Es una lámina preciosa, no solamente tenemos ahí la salida de Aztlán, este islote que ustedes pueden observar, ¿sí?, sino también el cerro curvado en la punta Teoculhuacán y dentro la cueva llamada Chicomostoc. Sabemos que diversos grupos humanos migraron y se van a asentar en el altiplano central entre el 900 y el 1200 después de Cristo. Los mexicas, y fíjense que estoy hablando de los mexicas y no los tenochcas, porque hasta ese momento el grupo, ¿sí?, era mexica. Mexica, también tenemos una serie de discusiones si la nominación, el nombre deviene, porque su líder, el que lidera el grupo, es de nombre Mexi, ¿no? Esto también es muy interesante, los diferentes debates que no nos remiten en este momento, sino que también desde la década de los 50, 60, 70, recordemos las propuestas del maestro Martínez Marín, ¿no?, que hizo una serie de argumentaciones en torno a la migración o peregrinación de los mexicas, como también el texto del doctor Federico Navarrete, ¿no?, un libro maravilloso que surge a partir de su tesis doctoral, también generosa, también abre nuevas propuestas, y por eso hablo de los mexicas, porque aún no se crea, porque aún no fundan Tenochtitlan, ¿no? Por eso hablo de los mexicas. Sabemos que los mexicas se van a destacar por la notable hegemonía que ejercieron sobre la región de la Cuenca de México. Y también aquí quiero un poco compartir con ustedes. Hablamos de la Cuenca de México, no del Valle de México. Correctamente, la gente que recibimos en la Ciudad de México, a veces nos olvidamos al vivir en esta gran metrópolis latinoamericana, que estamos viviendo en una cuenca que antiguamente algo nos queda de ellos, ¿no?
vemos, si nos vamos al sur de la Ciudad de México, podemos ver en Xochimilco lo que queda, algo del lago, o en Cuemanco, o en Zumpango, al norte de la ciudad, pero esta cuenca donde existían 5 lagos, ¿no? Es una cuenca con una gran historicidad, con un declive, que también nos ayuda a veces a entender por qué en épocas de lluvia sufrimos las inundaciones que sufrimos. Lo que es interesante para pensar es que la situación de hegemonía que van a ejercer los mexicas Tenochca va a permanecer no sin ciertos altibajos en momentos de mayores tensiones, en momentos de mayor esplendor, hasta la llegada de los hispanos en 1519, liderado por Hernán Cortés y su hueste, y en ese momento el huey Tlatoani, el que tiene la palabra, el gobernante, era nada más ni nada menos que Moctezuma Xocoyotzin. Según su tradición histórica, los mexicas llegaron a la cuenca después de otros grupos nahuas, como por ejemplo los chalcas, los culhuas y los xochimilcas, entre otros grupos. Los más antiguos, y por eso empecé yo con los chalcas y hago una generalización, porque digamos, tenemos un corpus documental muy, muy interesante, gracias también a todo el trabajo de traducción, del taller de traducción, que en un momento, en la década de 1990, funcionó en el Instituto de Investigaciones Históricas, liderado por el doctor Víctor Castillo Ferreras, pero que también estaba compuesto, también estaba integrado por el doctor José Rubén Romero Galván, por el doctor Miguel Pastrana, por el doctor Federico Navarrete, por la doctora Josefina Quintanar, por una serie de prestigiosos mesoamericanistas que hicieron una gran labor, traducir la obra de un cronista indígena de tradición chalca. Estoy hablando nada más ni nada menos de Chimalpaen, que escribió en náhuatl. Teníamos traducciones de él para mediados del siglo XX en francés, en inglés, pero no las teníamos en castellano. Y es así como el instituto empieza a traducir y realizar las traducciones, donde vamos a encontrar justamente en una de las relaciones de estas traducciones, donde Chimalpaen plantea que el origen, sus ancestros, son los teochichimecas, los primeros que llegan a la cuenca de México, que se van a asentar en este corredor que conocemos de los volcanes, ¿sí? De los volcanes, estoy hablando del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, se van a asentar ahí, es decir, son los más antiguos en asentarse en la cuenca. Le siguen los culhuas. Culhuas también es un tema muy interesante que será para otra oportunidad compartirlos con ustedes, porque los culhuas posiblemente son los herederos de la antigua Tolanxicocotitlán, o lo que hoy conocemos como la Tula de Allende en el actual estado de Hidalgo. ¿Y quiénes son estas personas, estos habitantes de Tolanxicocotitlán y sus gobernantes? Nada más ni nada menos que descendientes de la gran Tolan mesoamericana. Cuando hago referencia a la Tolan, estoy hablando desde un concepto náhuatl que es lo sagrado. ¿Y cuál es la Tolan más importante en Mesoamérica en el periodo clásico? Nada más ni nada menos que Teotihuacán. Es decir, podemos reconstruir que tras la caída de Teotihuacán y los nuevos estudios que nos están generando desde el 2003, a partir del hallazgo de haberse topado el arqueólogo Sergio Gómez en lo que es el perímetro conocido por todos nosotros como la Ciudadela en Teotihuacán, el famoso túnel que obviamente permite una rearticulación temporal, las nuevas tecnologías de arqueología nos permite reajustar las cronologías, nos permite observar no solamente el momento quizás de fundación de Teotihuacán, sino también sobre su caída. Tras la caída de Teotihuacán, la población se va a dispersar, ¿sí? Algunos van a ubicarse en Teotenango, otros se van a ubicar o se van a ir hacia el actual estado de Tlaxcala, y otros se van a movilizar hacia el estado de Hidalgo, fundando y creando este centro maravilloso como es Tolanxicocotitlán. La caída de Tolanxicocotitlán, la población también se va a movilizar y se van a trasladar hacia el sur, ¿sí? Y van a fundar
Culhuacán, es de ahí de donde provienen los culhuas. Y el tercer grupo que está ingresando son los xochimilcas, que también es una complejidad maravillosa poder entender de dónde vienen, cuáles son las narraciones que ellos relatan. Pero lo que es interesante es que los mexicas es el último grupo que está llegando a la cuenca de México, según su propia narración, según su propia historia, y que debieron fundar su poblado en un islote, al que van a denominar como Tenochtitlan. Esto es sumamente importante. Es ahí cuando se convierten en tenochcas, tras la fundación de México Tenochtitlan. Ciudad que tendría una ciudad hermana, una ciudad gemela, Tlatelolco. Aquí tenemos un gran debate en torno a qué se fundó primero. Hoy, gracias a no solamente a la arqueología, sino también al análisis historiográfico de tradición indígena, sabemos que Tlatelolco fue fundada primero que Tenochtitlan. Esto lo podemos saber a través de lo que se ha conocido como el mapa Sigüenza, ¿sí? Donde aparece que en unos hechos conflictivos que se llevan a cabo en Chapultepec, una parte del grupo mexica se va a dividir, ¿sí? Y esta facción mexica se va, uno de los grupos mexicas se van a retirar y van a instalarse en uno de los dos islotes, ¿sí? Del lago de Texcoco, van a fundar México Tlatelolco y el otro grupo se va a ir hacia el sur, ubicándose hacia Tizapán, Culhuacán. Pero esto es interesante, son cómo se puede dialogar desde la historia y desde la arqueología para también contraponer, también para ser críticos en torno a las narraciones míticas y cómo crean y cómo elaboran intencionalidades para justificarse. La siguiente, por favor. Los tenochcas y los tlatelolcas construyeron sus asentamientos por medio de un sistema chinampero que buscó ganar terreno a las aguas. Lo que estamos observando con ustedes es un mapa a partir de información proveniente de dos archivos ubicados en la Ciudad de México. Estoy hablando del archivo de la ciudad, ¿sí? Ubicado hoy en calle Brasil, antigua casa de nada más ni nada menos que de García Escalo Alceta, uno de los grandes pensadores del siglo XIX, y también de los expedientes y de la documentación del Archivo General de la Nación. Los expedientes que se consultaron, estoy hablando de los expedientes del Cabildo, tempranos, ¿sí? Que van a ser registrados desde 1528, son problemas de tierra, problemas de los solares, también lo encontramos en el Archivo General de la Nación, que nos permite delimitar la posibilidad de reconstruir cuál era el territorio en un mapa actual de la Ciudad de México, pero cuál son el espacio que ocupó el islote de México Tenochtitlan. Y podemos ver ahí lo que ustedes ven en el centro como gris es el centro ceremonial, y ahora en un ratito voy a hablar con ustedes sobre los cuatro barrios que componen esta gran Tenochtitlan, estos cuatro barrios. Pero sí quería poner con ustedes el énfasis de la importancia del sistema chinampero como alta tecnología que va a permitir el avance hacia el lago, pero no solamente ganarle tierra al lago, sino también las características de la chinampa como un sistema de alta productividad. Hasta el día de hoy lo podemos ver en Xochimilco, cómo funcionan las chinampas y cómo permite avanzar sobre las tierras y sobre todo el aprovechamiento del entorno a la producción. De esta manera, la traza urbana de Tenochtitlan tuvo como centro rector un eje compuesto por el recinto ceremonial, es lo que ustedes ven en cuadradito en gris, en el que existieron una gran cantidad de edificaciones dedicadas al aspecto religioso, gubernamental, educativo y administrativo. Y aquí quiero aprovechar para hacer una publicidad. Hace pocas semanas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ya abrió las famosas ventanas arqueológicas en el centro de nuestra ciudad, donde podemos observar el antiguo juego de pelota, poder ver diferentes edificios como el edificio de Jecal, entre otros. Ya algunos edificios los habían detectado desde el 2006, desde el 2003, no solamente desde Casa España, abajo en su sótano, en lo que había sido un proyecto del estacionamiento, el famoso Calmeca, que ahora en un ratito también voy a referirme a qué era el Calmeca, sino que hoy poco a poco esta Ciudad de México nos está abriendo una ventana arqueológica, pero una ventana también al tiempo de poder observar
algo de los rastros de la antigua Tenochtitlán. Realmente creo que es una de las ciudades en nuestro continente maravillosa desde todo punto de vista, porque hoy en este siglo XXI, al observarlas, podemos cruzar temporalmente casi más de 500 años de historia en un mismo punto. Sabemos que alrededor, y ustedes lo pueden ver, del recinto ceremonial se encontraban estos cuatro barrios: Atzacualco, Cuepopan, Teopan y Moyotlán. Sí, cuatro barrios que, como ustedes pueden observar, el más chiquitito es Atzacualco, ¿sí? Hoy, para que nos ubiquemos, es lo que conocemos como Tepito, ¿sí? Cuepopan es lo que hoy conocemos como la colonia Guerrero. Teopan, que es el más grande de todos, se estaría ubicando en los límites desde atrás, de donde está nada más ni nada menos que la Corte Suprema de Justicia, donde está un barrio también histórico e importante para el periodo novohispano, pero que remite también a la temporalidad del posclásico tardío. Estoy hablando de La Merced, ¿no? Un barrio sumamente importante, como ustedes ven, es el más grande, y donde posiblemente residían en él, y fue el último en constituirse, es decir, el último en crearse, que sus tierras posiblemente las poseían los nuevos guerreros, es decir, los nuevos linajes que se fueron creando en los últimos tiempos, cuando ya los mexicas tenochcas están consolidados en la cuenca de México. Y por último, el que ustedes ven en color verde, Moyotlán, donde se encuentra hoy el edificio no solamente de Relaciones Exteriores, sino también el edificio de notaría, ¿sí? Recordemos que notaría aparte tiene uno de los archivos más antiguos de no solamente de nuestro continente, sino también casi del mundo, porque son los registros, los primeros registros que tenemos en torno a los problemas de tierra. Y es algo muy interesante en torno a lo que sucede en el barrio de Moyotlán. Sabemos que está asociado a una deidad tan importante como Xicpetoten, sino que tenemos en torno al barrio de Moyotlán la posibilidad, una hipótesis muy interesante propuesta por Carlos González, quien fue, bueno, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, miembro, es investigador dentro de Templo Mayor, también egresado del posgrado de Estudios Mesoamericanos de la UNAM, quien propone que es posiblemente en este barrio donde se llevó a cabo la fundación. Es en este barrio de Moyotlán, ¿sí?, donde se lleva a cabo la fundación de México Tenochtitlán, y de ahí en más se lleva a cabo, se trasladan las sedes de poder. Es interesante pensar que estos cuatro barrios que estamos compartiendo y estamos viendo con ustedes estaban subdivididos en barrios menores, y también algo importante, saber que muchos de los habitantes de estos barrios se dedicaban a oficios específicos. Es necesario precisar que la configuración de la ciudad no fue fortuita. No es una traza al azar, ya que se estructuró acorde a la cosmovisión mexica náhuatl, en la cual existían cuatro rumbos del universo articulados en torno a un centro que corresponde a un eje cósmico que comunica tres diferentes planos: el plano celeste, el plano terrestre y el inframundo, el cual este eje estaría representado en la distribución arquitectónica de los templos y la ubicación de los barrios. La siguiente, por favor. En el ámbito económico, los tenochcas crearon un sistema de comercio vital en su abastecimiento de productos de primera necesidad. Conforme se consolidó el tráfico de objetos, los mexicas expandieron sus zonas de comercio a grupos de otras regiones y hablantes de lenguas distintas, un sistema que posibilitó la obtención de bienes suntuarios. Esto es sumamente importante porque es un eje importante observar qué es lo que se está circulando, qué se está comerciando y qué está controlando en estas rutas y en este sistema comercial el mundo mexica tenochca. La siguiente, por favor. Bien. Por otra parte, la obtención de productos altamente valorados también fue posible por las campañas de conquista y la creación de un sistema tributario. ¿Y qué quiero decir con un sistema tributario?
Quiero decir que los mexicas establecieron dos sistemas de obtención de recursos, cuya principal distinción se basó en las relaciones políticas que entablaban con otros centros. Por un lado, como dije anteriormente, es a través de las campañas de conquista. ¿Les interesaba controlar el territorio a la población? No, lo que les interesaba era controlar el flujo de productos que ellos pudieran, ¿sí? En este caso, por un grupo social, estamos hablando de los postecas, ¿sí? Que son los que controlas, que son los que no solamente controlas, sino que los que circulan estos bienes suntuarios, estos objetos que van a ser, podríamos decir, con muchas comillas y con mucho cuidado, consumidos por los propios pipiltis mexicas tenochcas, sino que también van a servir como punto de intercambio. Esto es por un lado, ¿no? O sea, a través de la conquista, una conquista militar, una conquista que lo podemos ver aparte a través de diferentes coises, a partir de sumisión, de guerra efectiva, de guerra consolidada como tal, y por el otro lado, esta política de terrorismo, esta política de miedo, donde los centros se van a sujetar a México Tenochtitlan a través de una serie de discursos y de mecanismos de presión y de violencia. Y es así como se constituye el sistema tributario que componen, ¿sí? Donde cada provincia debía enviar a México Tenochtitlan, Huatlacuba, Huatexcoco, una serie de productos, y eso lo podemos ver en un corpus documental maravilloso como es la matrícula de tributo, donde nos están indicando claramente qué debía tributar cada provincia a los centros de la Cuenca de México, a esta famosa Escantlatoloyan o Triple Alianza, que es la forma en que se organizó el poder, hasta por lo menos la evidencia más clara que tenemos de la última Escantlatoloyan hasta la llegada de Cortés y su hueste. Y las imágenes son elocuentes, ¿no? Podemos ver no solamente qué están tributando, sino cómo esa forma o esos bienes que están tributando pueden ser desde mantas a semillas de cacao, a pepitas de oro, a plumas de quetzal, como ustedes pueden ver, y sobre todo es interesante, si prestan atención a la imagen, cómo se pone el énfasis en la cantidad, es decir, cuánta cantidad deben tributar cada una de estas provincias. La expansión tenochca fue posible gracias a la estructura compleja y bien organizada de su sistema político y social. La siguiente, por favor. El Tlatoani, o el Huey Tlatoani, ¿sí? Que viene del náhuatl de Tlatoa, ¿sí? De hablar, de la palabra de hablar, era la máxima figura política del gobierno estamental mexica y era elegido de entre los descendientes de Acamapixtle. La siguiente, por favor, estamos viendo imágenes para poder observar la riqueza que tenemos también en nuestros códices, en nuestros manuscritos, donde se registran este tipo de datos que pueden parecer datos sueltos, pero que sin embargo sistemáticamente lo tenemos registrado en estos exquisitos corpus documentales de diferentes soportes, amostli o códices, pero también en lienzos o mapas. Yo estaba hablando de que era elegido entre el Huey Tlatoani, el gobernante, como descendiente de la familia de Acamapixtli. Acamapixtli es el primer gobernante de México Tenochtitlan que va no solamente a alcanzar su legitimidad, sino su poder a través de entablar una alianza matrimonial con una mujer culhua. ¿De quién estoy hablando? De Ilancuey. Ilancuey es la mujer culhuacana, es decir, la que tiene toda la carga de Tolan. Recuerdan que yo comentaba al principio, culhuacán son los descendientes de Tolanxicocotitlán y Tolanxicocotitlán son los descendientes, nada más ni nada menos, de Teotihuacán, es decir, los que crean este quinto sol, que es la temporalidad en la cual se están rigiendo, es decir, que los gobernantes son no solamente descendientes de una dinastía sagrada, sino una dinastía que debe ser todo el tiempo renovada.
Por otro lado, y vemos, bueno, esta hermosa imagen, la representación de este Hakamapichli desde el Códice Azcatitán, lamentablemente no está en nuestro país, está en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, pero tenemos en esta hermosísima imagen la representación de los tlatoques, si hablo en plural, el que es, no es tlatoanis, sino es tlatoque, el que es el plural en náhuatl, para hablar de los gobernantes. Pero no era el güey tlatoani el único que gobernaba, sino tenemos otra figura muy interesante, que es el famoso Cihuacóatl. El Cihuacóatl era otro dignatario importante del gobierno mexica. Este mandatario poseía amplias facultades dentro del sistema político, religioso y económico, y en determinadas situaciones incluso podía suplir al güey tlatoani. Ejemplo de eso lo tenemos en diferentes narrativas, el rol del Cihuacóatl, que aparte va a ser un cargo que se va a crear a partir de una de las guerras más importantes registradas para los mexicas tenochcas, es decir, cuando rompen lazos y vínculos de dependencia con otro centro importantísimo en la cuenca de México, estoy hablando de Azcapotzalco y su gobernante Tezozómoc, tras vencer los mexicas en esta guerra a Azcapotzalco, va a crear Ixcoatl, que en ese momento era el güey tlatoani, va a llevar a cabo una serie de reformas, entre ellos la creación de este cargo del Cihuacóatl, que en los corpus documentales es muy interesante, aparece con la denominación del virrey, ¿no? Con esta idea siempre en los corpus de que el rey es el güey tlatoani y el virrey es el Cihuacóatl. Pero hoy sabemos que el Cihuacóatl es mucho más que el virrey. Estoy hablando en el ámbito específicamente simbólico, político y religioso. Y es en esta guerra donde aparece no solamente la creación del Cihuacóatl, el famoso Cihuacóatl Tlacaelel, sino que Tlacaelel aparece llevando a cabo, en muchos casos, las campañas militares, las conquistas. O en casos de que el güey tlatoani esté involucrado en contextos difíciles, es el Cihuacóatl el que está gobernando. Esto es muy interesante, aunque debo advertir que es un tema muy difícil. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, siempre pensábamos hasta hace 15 años, 20 años, que Tlacaelel era un nombre, igual que Moctezuma. Hoy sabemos, revisando antiguas propuestas como la de Wilberto Jiménez Moreno, que tanto Moctezuma como Cihuacóatl no son nombres, son cargos. Entonces, por eso Tlacaelel aparece casi en 100 años presentes. No, lo que pasa es que el cargo de Cihuacóatl Tlacaelel aparece y posiblemente por eso nos pasó desapercibido para los investigadores. Bien. La población de la urbe Tenochca se dividía, o lo podemos dividir, en dos estamentos. Por un lado, en el estamento superior se encontraban los pipilti, que las fuentes han traducido como nobles, ¿sí? Los pipis, en náhuatl se los conoce como los pipiltin, que eran dignatarios, guerreros de élite, ¿sí? Sacerdotes, son los que ocupan este estamento superior, y en el estamento inferior los macehualtin, quienes conformaban el sector de artesanos, y diríamos con mucho cuidado, a veces las traducciones no funcionan muy bien, a veces en los corpus documentales, sobre todo más tardíos, hablan del pueblo, ¿no? Los artesanos, los campesinos, pero es el estamento inferior, ¿sí? Los que son gobernados. La siguiente, por favor. El primer grupo, ¿sí? Es decir, los pipiltim, ¿dónde se educaban? Se educaban en el famoso Calmecac, ¿sí? Mientras que la población, es decir, los macehualtim, acudían a formarse al Telpoxcali, ¿no? O sea, esto es importantísimo porque tenemos dos instituciones educativas muy importantes para cada uno de los estamentos sociales donde se los va a formar y se los va a especializar a cada uno de ellos. En esta institución existía el Tepoxcali, quiero decir, existía una posibilidad de ascenso que permitía a los macehualtin ingresar al Calmeca. Como, son excepciones, no es la regla, son excepciones. De esta manera eran extraídos de su contexto social para ingresar a los grupos de especialistas religiosos o de guerreros prestigiados. Y esto es importante, ya varias veces he insistido en lo guerrero. El mundo mexica tenochca es un mundo guerrero. Es la guerra el motor de su historia. Es la guerra lo que lleva el éxito de su hegemonía política, pero también económica.
De esta manera, los mexicas, tenochcas también para complementar, digamos, podemos ver, vimos su organización política, vimos su organización económica. Ahora vamos a trabajar muy brevemente sobre un registro que no es nada menor. Es la siguiente, por favor, que tiene que ver con el registro del tiempo y del espacio. Los mexicas tenochcas utilizaron un calendario de 260 días, lo que conocemos en náhuatl como el tonalpohualli, pero también utilizaron otro calendario paralelo, ¿sí?, de 365 días, el famoso xupohualli. Dentro del pensamiento náhuatl, el año solar de 365 días se dividía en 18 sempoali. ¿Y qué es esto de sempoali? Son los meses, lo que nosotros en castellano decimos los meses. Que se diferenciaban estos sempoali, o meses, entre sí por el nombre que se les atribuía, así como por la deidad a la que estaban dedicadas. A estos meses se les sumaban 5 días, considerados los más oscuros, los más funestos. Estos 5 días, llamados Nemontemi, son los días más peligrosos, porque es donde se escondían a los niños, porque es donde bajaban las famosas tzitzimines. ¿Quiénes son las tzitzimines? Las mujeres que habían muerto en el primer parto, ¿sí?, que se convertían en guerreras, pero que en estos 5 días funestos podían bajar a buscar niños. Entonces son 5 días de un caos, de una oscuridad, de un momento de desequilibrio, que tratan de pasarlo lo más resguardados posibles, cada uno dentro de su casa. Dentro de cada mes se celebraba un rito mayor, en el cual se ofrendaba a la deidad correspondiente y varios ritos menores dedicados a dioses de menor jerarquía. Para finalizar esta primera incursión en el posclásico, debo mencionar que una de las principales características que sostiene al modelo mesoamericano, que es como iniciamos el día de hoy la plática, recae precisamente en las similitudes existentes entre las diferentes estrategias indígenas de la medición del tiempo. Es decir, el calendario es una de las características que nos había proporcionado en 1943 Paul Kirchhoff como una de las características que compartían todos los pueblos mesoamericanos. Y ahora sí, vamos a pasar a la segunda área, ¿sí?, que lo he denominado como el colapso que no fue. Es el colapso que no fue el área maya en el posclásico. Aquí tenemos un mapa para acercarnos, siempre es importante ubicarnos, ¿no?, cuando estamos hablando en cada una de estas áreas. Los especialistas del área maya han postulado dos corrientes metodológicas para estudiar a los grupos que habitaron dicha región. La primera se centra en aspectos particulares de la cultura y en sitios arqueológicos en específico. La segunda abarca estudios comparativos e integrales sobre lo maya. Bajo ambas miradas debemos considerar las diferencias geográficas y medioambientales entre las tierras bajas del norte peninsular y las tierras altas del sur, además de la pluralidad étnica y lingüística entre los grupos que habitaban históricamente ambas regiones y la relación que se establecieron con el medio y sus recursos. Los mayas, ¿sí?, los mayas conformaron entidades políticas que se estructuraban en múltiples centros poblacionales cuya organización social reconocía a sus dirigentes con base en su pertenencia a su linaje familiar prestigioso. La sociedad maya fue marcadamente estamental y la máxima autoridad recaía en el alachwinic, quien era electo por su linaje y en casos específicos por su ascendencia paterna. El sistema tributario y las formas rituales en las que se estructuraba el poder en relación con otros centros mayas era mediado por los batabú, quienes tenían facultades administrativas y militares. A su vez, estos funcionarios tenían un acompañante denominado Nakom, que era elegido cada 3 años. Estas 3 figuras de autoridad contaban con un consejo de hombres experimentados, cuyo fin era auxiliar a los funcionarios administrativos y de gobierno en sus labores. La siguiente, por favor. Por otra parte, los mayas estructuraron un sistema de escritura logosábico. Sí, logosilábico, es importante tener este sistema de escritura, hoy no voy a detenerme en torno a cuáles son las polémicas.
La mayoría de los textos conservados en escritura maya se encuentran en conjuntos arqueológicos, arquitectónicos o cerámicos elaborados durante el periodo clásico, es decir, entre el 200 y el 900 después de Cristo. No obstante, en el siglo XVI, la siguiente, por favor, el dominico Fray Diego de Landa registró una descripción del calendario maya que fue acompañado por varios dibujos de los signos escriturarios y su explicación. El religioso relacionó estos signos con los caracteres latinos y reconoció sus glifos como un sistema de escritura, que es lo que estamos viendo con ustedes. La siguiente, por favor. Asimismo, hasta nuestros días se conservan obras de tradición indígena escritas en alfabeto latino que contienen información sobre esta cosmovisión antigua. Es el caso del Chilambalam, de Chumayel, el Popol Vuh y el Rabinal Alchi. Y acá también vemos portadas de algunos de los textos. La concepción cosmogónica maya se conformaba a partir de un eje dividido en tres planos, nuevamente como estaba hablando anteriormente. Un cielo, que por favor no debe confundirse con la denominación cristiana, la tierra habitada por los seres humanos y un inframundo en el que habitaban las deidades de la noche y la muerte. Estos planos poseían subdivisiones habitadas por entidades o deidades que influían directa o indirectamente en la vida cotidiana de los seres humanos, pues podían moverse e intervenir en el orden de otros planos. Según la interpretación de la investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, estoy hablando de Laura Elena Sotelo, el centro de los cuatro rumbos del universo existió un espacio llamado Xocol Cab, en lengua maya yucateca, eje que atravesaba todas las partes que conformaban el mundo. La siguiente, por favor. Los grupos mayas dieron gran valor a ciertos productos como la sal, cuya producción en el posclásico se concentró en el norte de Yucatán. Los objetos de concha, material que obtenían o comerciaban mediante la navegación, y el cacao, producto comercial y de uso común en contextos rituales. La cultura maya estableció una organización social, política y religiosa que reguló las complicadas relaciones políticas entre los numerosos grupos que la componían y que competían por recursos y zonas de influencia. Al respecto, es necesario considerar con ustedes, para ser ordenada, la evidente división y confrontación bélica constante entre los centros rivales. Pero es igual de importante detenerse en el complejo cosmogónico que explicaba las condiciones de existencia de la humanidad y sus relaciones con lo sagrado, lo cual vincula a los pueblos mayas con un pensamiento que estuvo presente en otras regiones y que sostiene los principales articuladores de lo mesoamericano. Ahora sí vamos a seguir con la última parte de la última área que quiero abordar con ustedes sobre la complicada frontera occidental, los purepechas. La siguiente, por favor. El grupo purepecha se ubicó en el occidente mesoamericano y ha sido motivo de sendas discusiones en torno a los manuscritos que dan cuenta de su pasado prehispánico. Esto debido a la ausencia de inscripciones glíficas con las que pudiera practicarse un modelo de investigación comparativa. La siguiente, por favor. La relación de las ceremonias, ritos y población y gobernación de los indios de la provincia de Michoacán, hecha al ilustrísimo señor don Antonio de Mendoza, virrey y gobernador de esta Nueva España por su majestad, obra atribuida a Fray Jerónimo de Alcalá, es una de las principales fuentes que se conservan sobre la historia de los purépecha. A decir de Josefina García Quintana, el fraile autor de la obra debió tener una minuta preparada en donde plasmó preguntas pertinentes para indagar en la historia, ¿sí?, prehispánica de este grupo, dirigiéndose a informantes indígenas y traduciendo sus respuestas en relación con la utilidad administrativa para las nuevas instituciones virreinales. Los gobernantes purepechas eran considerados como descendientes del linaje de los huacusechas, o gente de la Casa de Águila. Esta es la traducción.
Según algunas interpretaciones, los purépechas arribaron al norte del lago de Pátzcuaro, en donde conformaron alianzas con los grupos habitantes de la región y posteriormente se dirigieron hacia la orilla occidental de este cuerpo de agua, hacia un lugar llamado Guayameo. Finalmente, el sistema de alianzas de estos grupos posibilitó la fundación, la siguiente por favor, de Tsintsunsan. Esta ciudad fue el centro más importante de la composición política territorial de los purépechas. Además, ha sido considerada como la cabecera de una entidad política triple, de la que también formaron parte Iguatzío y Pátzcuaro. De Tsintsunsan se conservan valiosos restos arqueológicos, si bien debo advertir que el arqueólogo Dominique Michelet ha propuesto que esta región no ha aportado suficientes elementos para ser confrontados con fuentes históricas etnohistóricas. La siguiente, por favor. Curiacueri era la máxima deidad del panteón purépecha y el grupo de especialistas religiosos era encabezado por Petamuti. Fray Jerónimo de Alcalá, señaló que cada uno de los templos existía un especialista ritual considerado como el mayor, quien conocía las historias transmitidas por transmisión oral y los ritos que cada una de las fiestas y cuyo oficio era heredado por medio del linaje. La siguiente, por favor. En el plano político, el máximo gobernante era el Kansonsi, dignidad que era ocupada en representación de Curacaweri. Esto permite plantear la posibilidad de que los purépechas consideraban al poder como un préstamo de la divinidad. El gobernante tuvo un consejo cuyos integrantes debían pertenecer al estrato social superior y eran denominados achaecha. Los Ocambecha, en cambio, eran funcionarios encargados de recolectar tributos y personas para que trabajaran en las obras públicas dentro de la ciudad. Los purépechas denominaron al comercio con la palabra mayapeni y al intercambio lo llamaban mayapecua. Según Ellen Pearson Pollard, no existe evidencia de que el sector social superior tuviera un control extremo de los productos en los mercados. Los objetos elaborados a partir de los metales, como el cobre, el oro, la plata, fueron considerados de gran valor y prestigio, y es probable que los purépechas intercambiaran múltiples piezas manufacturadas a partir de diversos metales con otros grupos mesoamericanos. Las particularidades de la estética purépecha han impulsado algunos debates teóricos sobre las posibilidades de seguir una estrategia de estudio comparativo con otras áreas culturales mesoamericanas y ha generado hipótesis complejas sobre el desplazamiento migratorio de este grupo. Estos desplazamientos, aún en ciernes, son un guiño a la muy complicada tarea de profundizar en la indagación de las dinámicas culturales de la región occidental de Mesoamérica. Los grupos indígenas que prosperaron en el territorio que se denomina Mesoamérica compartieron complejos culturales que permite explicar de manera amplia y dialógica el pasado de estos territorios y sus poblaciones entre diferentes disciplinas sociales, tales como algunas acciones rituales fundadas en el sacrificio o los sistemas de percepción y cómputo del tiempo. No obstante, cada uno de los grupos humanos mesoamericanos desarrolló características propias relacionadas con su medio geográfico, su lengua, la interacción con otros grupos étnicos y su capacidad de comerciar e intercambiar objetos considerados preciosos o de alto valor simbólico. La siguiente, por favor. A ello debemos sumar los límites establecidos por los métodos interpretativos aplicados, ¿sí?, a fuentes arqueológicas, lingüísticas, históricas y etnológicas que condicionan las posibilidades argumentativas sobre la supuesta unicidad de la composición cultural mesoamericana. Muchísimas gracias, espero que les haya interesado la plática del día de hoy y no me queda nada más que agradecer su atención.